No, yo creo que Bruno parece un Jim Show. Sí, mal, parece un delicado. Buena la novia. Disculpen. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Disculpen la demora, pero estábamos hablando con nuestra familia que es 4 de julio en Estados Unidos y nos estábamos quedando como los saludando. ¿Cómo andan? O sea, el tema de 4 de julio en Estados Unidos, nosotros vamos a hacer, nosotros somos del país de nadie. No, y sí, somos un COVID importante y la verdad que el hecho de hacernos esperar es realmente puede influir negativamente en las negociaciones. Okay. Por eso te pedí algo. No nos estamos acostumbrados a este tipo de maltrato. Sí. Primero por un país occidental. No. ¿Cierto? Entonces un país occidental que maneja la política. Estamos realmente buenos. Estamos bien. Vamos a tratar de cambiar la situación. Bueno, bueno, como saben, nosotros somos GD, empresa líder. ¿Quiénes son? ¿Qué pasa? Hay una cosa que me molesta de los americanos. Todo con sigla, gente, IAE, UA, no saben ni cómo llamar. Quería presentar a Ángel, para la reunión que habíamos tenido, sí. Tenemos que haber quedado claro, arranquemos de vuelta con toda la ley. Como saben, esta es la primera reunión que tienen nuestras empresas, así que damos por hecho que ustedes conocen con qué empresas están sentando. No, nosotros no somos una empresa, somos un juez. No, ¿con qué empresas se están sentando? Hay un tema de idioma, pero no nos estamos entendiendo. Les presento a Leonardo Escota, que es nuestro head comercial, Santiago Botaro, operaciones, y la dama del grupo, Carolín, relaciones institucionales. La unidad de sonrisa. Sigo con la compañía. Tenemos que elegir una silla que está divertida para pasar en el nosotros nos han dicho que venía un saibot. Él es Sai y él es el botón. Bueno, ustedes, me gustaría saber sus nombres. La Pancha Mama. Él es Jorge González. Bueno, como le dice Santi, nosotros creemos que es una gran oportunidad.
oportunidad. Nosotros fabricamos aviones, que sabemos que le gustan, que es fanático de nuestros aviones. Así que me gustan muchos aviones, me gustan los F-14, los F-16, los F-18. Nosotros hemos comprado. ¿Ustedes tienen experiencia en F-14? Sí, ¿no? Hemos comprado 80 F-14. ¿Cómo les fue? Muy bien, muy bien. Nosotros, ustedes saben que manejamos el petróleo y tenemos, contamos con varios F-14, hemos comprado 22 millones de dólares, 80. Apartamos la lista de F-16 con ustedes y con la competencia. No comprendí el tema del petróleo en la mitad del argumento de la Junta. Porque cada avión cuesta 22 millones de dólares y nuestros ingresos provienen del petróleo. Ah, ok. ¿Cierto? Entonces, ahora estamos viendo la posibilidad de adquirir aviones F-16 con ustedes. Y también estamos charlando con Northrop, creo que los conocen, ¿no? Que ellos venden los F-18 con un precio muy similar. Son aviones del estilo. Un precio muy similar a los aviones del F-16. Sí, al peor los F-16. Bueno, como les decía, creo que es una oportunidad. Nosotros estamos contentos de estar acá con ustedes y tenemos que nos complementamos. Usted hace un poco de tanto.